When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America. ¿Quieres deportar de 11 a 12 millones de migrantes? ¿Quieres violar la Constitución de los Estados Unidos, quitándole la ciudadanía a las personas nacidas aquí, en los Estados Unidos? Tienes la idea tonta de hacer el muro entre México y Estados Unidos, pero todas las ideas vendidas no se lograrán. Los latinos somos muchos y somos fuertes, no puedes contra nosotros. Salvadoreño, hondureño, colombiano y mexicano, démoslo la mano que todos somos hermanos. Llegamos a la USA para el sueño americano. Si nos quieren sacar de aquí, para nada nos vamos. A mi gente inteligente, sí que para enfrente. Después nos critican como unos delincuentes. ¿Será que por su mente ellos sienten, presienten que nuestros hijos serán los futuros presidentes? Donald Trump, no te apoyo por racista. Los latinos ya te tenemos aquí en la vista. No nos sacas de aquí aunque toda tu gente insista. Pronto de candidato te borrarán de la lista. Si no me crees, toma asiento y espera, porque los latinos tú los encuentras donde quiera. Como que quieres hacer las cosas a tu manera. Mi pregunta, ¿ahora quién hará las carreteras? Que 7.25 la hora se ganará. En verdad los gringos en el sol van a trabajar. Tú me llamas criminal solo porque soy ilegal. Lo único que hago todos los días es bien duro trabajar. Estoy bien cansado que nos llamen criminales. Si somos gente humilde nos tratan como animales. Nosotros construimos escuelas y hospitales, trabajando para lo nuestro sin nada nadie quitarle. No soy mexicano pero sí salvadoreño, hermanos unidos siguiendo el mismo sueño, trabajando duro, metiéndole desempeño, porque a los latinos eso nos enseñan de pequeño. Mi gente ha sufrido, mi gente ha llorado, mi gente en el río Bravo se ha ahogado. Miles de familias por esto se han separado y al gobierno parece que no le importado. Mi gente ha sufrido, mi gente ha llorado, mi gente en el río Bravo se ha ahogado. Miles de familias por esto se han separado y al gobierno parece que no le importado. Dijiste que los mexicanos vienen con problemas. ¿Sabe Donald Trump cuál es el dilema? Hablando claro, tú me causas demasiada pena, porque tú eres un racista y eso corre por tus venas. La gente mexicana es una gente de respeto, son nuestros hermanos, por eso los represento. Estamos unidos en estos duros momentos, Donald Trump. Yo sé que tú sientes el movimiento. JP Music. Yeah. El movimiento. Blue Rap Productions, Lil KT, The Boston Melons, baby. El movimiento. Eventos en Houston, la compañía, la compañía. El movimiento. You know how we do it. Latinos Unidos, que vive Salvador, México, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, Tommy Latinos. Latinos Unidos, baby. Yeah.